En este video vamos a ver cómo podemos escribir un archivo. Si se acuerdan, en el video anterior vimos cómo podemos leer un archivo que era. Lo tengo aquí, el comando open lo abríamos en modo lectura y podíamos ir recorriéndolo y ir leyendo línea por línea, ¿verdad? Ahora, para escribir un archivo, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que abrirlo y ahora pasamos un, seg un segundo parámetro que va a ser la letra W del write. Para decir, lo vamos a abrir para escribir. Entonces, para, para repasar esto, lo que vamos a hacer, vamos a escribir un programa que va a escribir en un archivo todo lo que el usuario ingrese en la consola. Entonces, vamos a partir preguntándole, ¿cómo quieres que se llame el archivo? Para eso, como siempre, vamos a definir una variable y vamos a decir, vamos a preguntarle al usuario. cómo quieres que se llame el archivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el archivo igual open nombre archivo y en modo escritura. De esta manera estamos creando un archivo, creando un archivo nuevo que se va a llamar como el usuario quiera. Como siempre, tenemos que al final cerrarlo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irle preguntando al usuario línea por línea qué quiere que escribamos en el archivo. ¿ya? Pero vamos a decir que cuando el usuario ingrese cero, cerramos, hasta, hasta ahí llega. Va a ser nuestra forma de decir hasta aquí quiero escribir. Entonces, primero vamos a tener que definir una variable entrada que va a ser igual a input. O sea, aquí que el usuario escriba y apriete enter y esta entrada va a tomar ese valor. Por lo tanto, mientras entrada sea distinto de 0 como un texto, acuérdense que el input nos da un texto, nos da un string. Entonces lo tenemos que comparar con 0 como carácter, como un string. Entonces, mientras se cumpla esto, vamos a decir archivo.write entrada y después vamos a decir entrada igual input vamos a leer la siguiente línea del teclado ya si nosotros corremos esto nos va a preguntar cómo quieres que se llame el archivo salida.txt por decir algo y aquí está listo para que yo escriba entonces primera línea segunda línea tercera línea y si aprieto cero, ahí se termina. Si vamos a ver el archivo, vamos a ver que está todo pegado. Está todo en la primera línea. Si se fijan dice, primera línea, hasta ahí. Y pegado parte la segunda línea. Ahí. Y pegado parte la tercera línea. Esto es, esto se debe a que el, eh, la función write recibe el texto, pero tengo que pasarle yo manualmente el salto de línea. No va a imprimir nada más de lo que yo le diga. Entonces yo le tengo que dar el salto de línea. Si corremos esto de nuevo, salida.txt, y ponemos primera línea, segunda línea, tercera línea, cero. Ahora vemos que el archivo salida.txt. Tienen lo que nosotros queríamos, que era la primera línea, después en, en otra línea que diga segunda línea, en otra línea que diga tercera línea, etc. Ahora si se fijan, un detalle. El archivo salida.txt ya existía, lo habíamos creado acá arriba cuando lo corrimos y estaba todo pegado. Y cuando corrí de nuevo, se sobrescribió este archivo, el archivo salida. Y eso se debe a esto, a este comando W que le dimos al open. ¿Ya? Cuando lo hicimos eh, open con el comando W, lo que estamos diciendo es: voy a escribir voy a abrir un archivo en modo escritura. Y si el archivo ya existe, lo voy a sobreescribir. Entonces voy a perder lo que había antes en ese archivo. Y voy a escribirlo desde cero. Si yo quiero agregar algo adicional al final, puedo abrirlo en modo A, de append. Entonces aquí, por ejemplo, si yo cambio eso, corre este programa de nuevo. Salida. Le digo que quiero salida.txt, que ya sabemos que ya existe. Y aquí escribo. Otra línea. 0. Nuestro programa se corta. Pero vemos que salida.txt ahora se le agregó una línea más. Una línea adicional al final. Eso es lo que hace el modo append. Entonces, si teníamos aquí modo write, la w, abrimos el archivo para escribir en él. Pero, si es que ya existe, lo vamos a sobreescribir, o sea, lo vamos a borrar y vamos a partirlo desde cero. Pero, si hacemos con la A de Append, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el archivo para escribir, pero vamos a agregar, vamos a agregar texto al final. O sea, todo lo que nosotros aquí ingresemos se va a agregar al final, como pasó en este caso. Entonces, ahí tenemos las dos formas de escribir en archivos. Con Append. O, ¿right? Obviamente hay más formas, pero estas son las que a nosotros nos importan por el momento.